buenas tardes amigos, gracias por estar viendo este video de mi canal Rigel Blog. Mi nombre es Rigel Salazar desde Las Vegas. Hoy voy a estar comentando con ustedes algunas cosas que están pasando en el mundo del póker que realmente no puedo dejar de pasar por alto. Creo que ya muchos se imaginan que voy a hablar del tema de PokerStars, y por el título de este video algunos se van a imaginar más o menos qué es lo que está pasando, si vieron algunas noticias. Básicamente, PokerStar se divorcia de los jugadores regulares en la sala. Hace pocos días he montado en el canal un video que, en forma de interrogación, pongo: loco, ¿muere el póker en internet? Y bueno, en ese video estaba hablando de mi perspectiva, de mi opinión acerca de lo que es el póker actualmente en internet y cómo están pasando las cosas con todo aquello relacionado con las regulaciones en diferentes países, ¿no? Australia reguló el póker, ya sabemos que varios países en Europa lo han regulado. Australia lo reguló, Colombia sacó algunas leyes de regulación, lo cual en Latinoamérica es un poco nuevo, pero puede ser la puerta a que otros países se animen también a regular el póker. Entonces, bueno, eso venía pasando y me dio pie a hacer el video que hice desde el Venetian. En medio de una sesión me tomé unos minutos y compartí con ustedes lo que yo pensaba. En ese video, de hecho, comenté que el póker en internet necesita refrescarse. Necesita un refrescamiento, para lo cual yo planteaba algunas cosas como eliminar los software de ayuda, el nick anónimo para no traquear las manos, etc. Muchos de ustedes me comentaron en los comentarios que dejan abajo del video y por redes sociales, me comentaban que no estaban de acuerdo con lo que yo decía de que el regular no es el negocio para la sala. Bueno, PokerStars ayer mandó un correo diciendo que el sistema de recompensa que tiene la sala iba a reducirse, dependiendo de tu estatus, en algo así como el 85%. Eso significa que prácticamente va a desaparecer el sistema de recompensas tal como lo conocemos hoy por hoy. Recordemos que PokerStars antes tenía un sistema de recompensas mucho mejor. Cuando se hablaba de Supernova Elite y mucha gente hizo carrera en el póker buscando el Supernova Elite, algunos los conseguían, algunos no, pero era una muy buena recompensa que se le daba a los jugadores para aquel entonces cuando yo jugaba en internet. Después yo me vengo a Las Vegas hace ya casi 3 años y empiezan a cambiar, aparecen los Spin and Go, cosa que yo nunca he jugado, realmente no sé ni siquiera de qué trata esa modalidad, Zoom Póker, empieza a cambiar el póker. PokerStars es vendido a la gente de Amaya y la gente de Amaya empieza a experimentar con otras cosas diferentes a lo que se estaba haciendo, ¿no? Ese correo que dice que se va a bajar en un 85% el rate back es prácticamente un correo que dice: regulares o grinders, no te quiero en la sala. Y apoya mi teoría de que el regular no es el negocio que las salas de póker quieren, ¿no? El negocio de las salas de póker quieren es el jugador recreacional. Y empecemos por definir términos para los que no están muy acostumbrados. ¿Qué es rate back? Cuando tú juegas una mano de póker, ya sea en vivo o en internet, el casino debe ganar algo o la sala en internet debe ganar algo. Entonces, de cada mano se agarra un porcentaje que va al bolsillo de la sala de póker o el casino. Si hablamos de póker en internet, eso va a la compañía que hace la sala de póker en internet. Esa parte del dinero que ellos agarran es obviamente su ganancia y además se le llama rake, ¿ok? Es como la comisión que se paga por jugar. Eso lo hay en todos lados, hay rake que son muy altos, hay rake que son muy bajos, hay diferentes tipos de rake, pero a eso se le llama rake. Entonces, cuando hablamos de rake back, es un acuerdo entre la sala y los jugadores regulares que a los jugadores regulares se les devuelve parte del rake que ellos dejan. Como juegan tantas manos y se le quita tanto rake, se le devuelve parte del rake que ellos juegan. Por eso se le llama rake back. Entonces, yo recuerdo que cuando yo jugaba, por ejemplo, en internet, que estaba en Venezuela, jugaba en 8-8 póker, tenía un trato que era algo así como el 30% del rake. Entonces, si yo dejaba, era el 30% que me daban de rake back. Si yo dejaba en la sala $1,000 de rake, ellos a final del mes o en el corte me devolvían $300 a mi cuenta de jugador. Yo podía sacarlo, yo podía hacer con ellos lo que yo quisiera. Pero era un beneficio que yo tenía como
jugador regular de esa sala. Algunas salas también tienen esos beneficios que se separan por niveles. Entonces tú eres nivel cobre, nivel plata, nivel platino, un diamante, lo que sea, y vas subiendo tu nivel de rake back. Es decir, si en el nivel más bajo tenías a lo mejor el 5% de rake back, en el nivel más alto tienes el 40% de rake back. ¿Cómo llegas a esos niveles? Mientras que más juegues, más regular seas, la sala más te premia. Eso obviamente es algo que funciona para y solamente para los jugadores regulares, porque los jugadores recreacionales no juegan tantas manos como para alcanzar un rake back que sea realmente sustancioso. Ellos juegan un poquito hoy, un poquito mañana, los fines de semana, y eso nunca llega a ser un nivel de rake back realmente que ellos aprovechen, ¿no? Que ellos puedan hacer algo con eso. Entonces, obviamente el rake back funciona solo para los jugadores regulares. A los jugadores regulares, para los que no estamos muy familiarizados, también le llamamos grinders. Es un término en inglés que habla de esa persona que trabaja fuerte en alguna actividad para sacarle provecho, obviamente, ¿no? Entonces, por eso decimos que el rakeback va para los grinders. Mientras más juegues, más rakeback vas a tener, supuestamente. ¿Qué pasa? Mi teoría de que el jugador grinder o el jugador regular no es el negocio de la sala, viene porque el ecosistema del póker en internet ya está muy golpeado. Entonces, ¿qué pasa? Hay tres, cuatro jugadores regulares en una mesa y se sientan dos jugadores recreacionales. La probabilidad es muy alta de que los jugadores regulares le quiten el dinero al jugador recreacional. Obvio, ellos usan sistemas de ayuda, tienen muchísimo más conocimiento de póker y tienen muchísima ventaja enfrente al jugador recreacional. ¿Por qué a una sala como PokerStars no le gusta que le quiten el dinero al jugador recreacional? ¿Por qué? Explico por qué. El jugador recreacional, cuando mete dinero a una sala como PokerStars o cualquier otra sala de póker en internet, lo mete para divertirse, para disfrutar de ese dinero. En él muy pocas veces está el plan de ganar para sacar el dinero y hacer algo con el dinero. Pagar el café, pagar la renta, él no piensa en eso. Entonces, ¿qué pasa? La sala le interesa que ese dinero quede ahí. Porque si un jugador recreacional mete $100, entra a una mesa, va all in la primera mano con los $100 y un jugador regular se gana los $100, ¿qué va a pasar con ese dinero? Supongamos que quedaron $5 para en el rake del casino, la ganancia del casino. Y fueron $95 para el bolsillo del jugador regular. El jugador regular, al cabo del mes, al cabo de 15 días, al cabo de la semana, va a retirar ese dinero. La sala de póker nunca más va a tener ese dinero en posesión. Mientras que si esos $100 lo gana en cambio el recreacional nunca va a retirar ese dinero. Y esos $100 no van a dar $5 a la sala. Esos $100 van a dar $5 esta vez, el recreacional lo va a volver a apostar, va a dar otros $5 y así hasta que alguien saque el dinero de la sala. Pero ¿quiénes sacan dinero de la sala? Los jugadores regulares. Por eso a ellos no les interesa el jugador regular. Entonces, ¿qué pasa con el recreacional? Dirás tú. Bueno, y el recreacional, ¿qué hace con el dinero? Se va desvaneciendo. Si un fish o un recreacional le gana a otro fish, él nunca va a sacar el dinero. Y si otro fish le gana el dinero, él nunca va a sacar el dinero. Y el dinero se va desvaneciendo en rake y queda para ganancia de la sala. Porque nadie lo saca. El jugador recreacional no saca el dinero. El problema de las salas como PokerStars que están presentando ahorita, además de sus muy bajos depósitos por todo lo que está viviendo el mundo, es que los regulares se están llevando el dinero. Lo cual es entendible porque obviamente si uno juega póker como jugador regular, como jugador que vive de eso, necesita ese dinero, obviamente para vivir. Yo proponía en el video anterior eliminar los software de ayuda, lo cual es bastante difícil, y hacer que las personas no tengan nick, sino que su nick sea anónimo, cambie cada vez. Eso, el jugador regular tiene software que le permiten saber, conocer a través de las manos que el jugador recreacional ha jugado, más o menos cómo juega ese jugador. Entonces, si ese jugador no tiene un nick, tú no puedes seguir, no puedes traquear esas manos. Esa era una de mis ideas. Sin embargo, PokerStars ahora presenta una nueva idea que es básicamente eliminar el rakeback, lo cual le acarrea un
rake muy alto a jugador regular, que probablemente ya no le interese. Entonces, jugadores de límites 100 no limit, 200 no limit, es un golpe fuerte, porque gran parte de sus ganancias era el drive back. O sea, ellos en un mes, por decir cualquier cosa, en un mes tienen $1,000 de ganancia, a lo mejor dejaron 2,000 en drive back, entonces tienen $600 más, 2,000 en rake, tienen $600 más de ganancia. Entonces tienen al final del mes 1,000 más 600, $1,600. Ahora van a tener 1,000 y a lo mejor menos, porque al eliminar el rake back significa que el rake va a pegar más duro en los jugadores regulares. Historia corta, PokerStars se divorcia de los jugadores regulares. No quiere jugadores regulares en su sala, eso está enfrente de la nariz de todos nosotros, hay que entenderlo. Otras salas ya se han pronunciado y dicen que ellos sí quieren jugadores regulares, que van a hacer mucho mejor sistemas de rake back, de premiar a los jugadores grinders, a los que realmente gastan su tiempo en la sala. Entonces, bueno, se vendrá todo un cambio bien interesante en cuanto a la guerra entre salas, quienes quieren los regulares y quienes no. Pero en PokerStar es el más grande de los grandes, obviamente. Al nombrar Poker tenemos... Yo siempre cuando nombran póker tengo como varios referentes. Uno ESPN, uno Moneymaker y uno definitivamente PokerStars, que fue parte de ese boom del póker. Entonces, bueno, con esta nueva administración de Amaya, la compañía que compra PokerStars hace algún tiempo, muchas cosas han cambiado. Yo creo que va a ser mejor para su negocio. No va a ser bueno para los regulares, obviamente. Los regulares van a estar migrando a otras plataformas. Y va a ser un cambio definitivo en el póker tal como lo vemos hoy por hoy. Cosa que lo mencionábamos en el video anterior. Entonces, no es que el póker va a morir, obviamente, pero sí el póker va a cambiar. Y va a depender mucho de aquellos jugadores en línea, en internet, de cómo sea su capacidad de adaptación a estos cambios, ¿no? Por aquí, como ven hoy, aproveché un poquito de la piscina de la casa, un día libre, el fin de semana que viene es Spring Break, lo llaman aquí, es como cuando empieza la primavera, algo así, pero lo que nos interesa es que mucha gente agarra vacaciones, mucha gente viene a Las Vegas, se hacen muchos eventos durante el Spring Break, entonces se espera que las mesas estén buenísimas, por lo cual esta semana es un poco floja, pero bueno, recordemos que floja en las mesas, en Las Vegas no es que no haya mesas, hay muchas mesas, sin embargo decidimos agarrarlo hoy de descanso para empezar ya mañana, digamos, una temporada de Spring Break durante la gira que les comenté que estoy haciendo. Entonces, bueno, espero que me dejes tu comentario acerca de todo lo que está pasando con el póker en internet. Deja tu comentario abajo donde dice comentarios, los leo todos, los respondo todos. Sígueme por las redes sociales que te las dejo abajo. Te voy a dejar también el link a mi video anterior donde hablo del póker y sus cambios necesarios para seguir a disposición de todo el mundo gracias al internet. Revísalo porque fue como un abreboca a este tema de PokerStars y su cambio de rewards. Muchísimas gracias por estar de aquel lado de la pantalla. Me avisas qué opinas, déjame tu comentario abajo donde dice comentarios. Suscríbete en el botón rojo que dice suscribirse. Sígueme por las redes sociales. Abajo también te voy a dejar el enlace a mi video titulado Muere el Poker en Internet, para que lo chequees porque tiene mucho que ver con esto que está pasando. Así que revísalo y seguramente nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Bye.